Jorge Ponce de Caraz nos dice, si los productores de pisco peruano dejan de vender de Chile, quiebran. No, hermanito, porque antes no habían exportaciones de pisco. Recién el boom pisquero se ha dado iniciándose en Ica. Ica tiene empleo pleno, Ica vende al mundo sus uvas, no necesariamente las uvas que hace para pisco, la Red Globe, las uvas verdecitas, sin pepa, unas uvas fabulosas, la Uvitalia. E Ica tiene empleo pleno gracias a la agricultura y seguramente a la uva en gran esfuerzo, seguramente con el tomate, o con el espárrago, con las flores, lo que sea. Flores no hay en Ica, creo. Pero a lo que voy yo es que no va a quebrar ningún productor peruano por ir a vender a Chile nuestros piscos con el nombre cambiado. Son 7 de la mañana con 21. ¿Qué opinas de lo que está pasando? ¿Crees que soy patriotero, que soy exagerado? Ponte a pensar que el día de mañana los chilenos van a decir que el Señor de los Milagros hizo el milagro en Chile. Fácil, ¿ah? Son 7 de la mañana con 21, Quique. El negrito que pintó el mural era de Santiago. Ah, seguramente, el negrito vino de Santiago. Pero es una... permanentemente está tratando de chorearse las cosas, Philip. Bueno, es que su mentalidad, por la razón o por la fuerza. Son 7 de la mañana con 21, por eso ahora que venga Viva Air para todo el mundo, hermano. 7 de la mañana con 21. La mañana con 21, 251-94-22. Dime usted que si está escuchando esto en Cusco, le suena cualquier canción. Ahora van a decir que los hermanos Ayar, pues no salieron de, ¿no? Que no salieron de las puertas, ni que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron, pues, del lago Titicaca, sino salieron del río Maule. Eso no hagas hígado. Hago hígado, pe, me achoro, me molesto, pe. Aguanta, hermano. Aguanta. 7 de la mañana con 22, 251-94-22. Los incas fueron un imperio que llegaron hasta Cundinamarca, en Colombia. Llegaron a Quito, Ecuador. Llegaron hasta, hasta río Maule, Chile, en Argentina, Salta. ¿Quién está acá antes que ellos? 7 de la mañana con 22 y el mestizaje hispano con las raíces incas nació el pisco en la ciudad de Pisco. Mejor tómate un vasito de agua. Con pisco. 7 y 22, aló, buenos días. Vaya tuiteando a la arroba exitosa PE o el Facebook de Exitosa Noticias. Me interesa que llamen la gente en donde especialmente se produce pisco. Aló, buenos días. Buenos días, Fili, ¿qué tal? ¿Qué tal? Señor Francisco Requena, desde la ciudad de Piura. ¿Qué tal? Sobre el tema. ¿Qué tal, señor Requena? ¿Cómo está? Aquí, pues, buenos días. Fili, siempre se da eso en todos los ámbitos. Chile nos quiere robar, literalmente, nos quiere robar las cosas que son nuestras. Incluso se toman atribuciones que no son de ellos. Pasa con todo, con la papa, la huancaína, con el pisco, con el suspiro a la limeña, como bien lo dices tú. Y mira, incluso yo quisiera que un día hagas un programa de la invasión silenciosa que se está dando, con todas sus cosas que nos imponen. Pero, hermano, hicieron una FP Habitat con ley especialmente para ellos, con monopolio, claro, de mercado. Primo, y de eso justamente te quería hablar. En la empresa en la que tienen ellos, por default, sus trabajadores pasan a Habitat sin consultarles. Le hicieron una ley, pues, hermano. Pero, en fin, 7 y 23, gracias, Piura, por escucharnos. Gracias a todos los Requena, apellido Pirreconta, pero un saludo a Tito Requena, el más grande pisador de pelota de la historia del Santa María. Negro Requena la pisaba 15 minutos, no le quitaba la pelota. Una fiera. 7 y 24, aló, buenos días. Buenos días, Fili Bates. ¿Con quién hablo? Eulogio Quijandría. Vivo acá en el Callao hace 60 años. Pero mira, yo he nacido en Comatrana, en Ica. Comatrana está a poca distancia de la Huacachina. Y te voy a hacer algo que... Te voy a decir algo que, mira, cuando yo tenía 6 años, 7 añitos, recorría de Comatrana al pueblo de Ica, pues, con mi abuela. Íbamos a nosotros al centro de Ica y pasaba todos los días por la fábrica de Pisco Vargas. Y tenía, pues, vidrios en las paredes y todos los muchachos, los adultos, nos esperábamos ver cómo corría la botella, cómo ingresaba el líquido que es el pisco. Mira, te estoy hablando, yo tengo 67 años y yo tenía 7, 6 añitos en esos tiempos. Pisco Vargas, el mejor que puede haber en el Perú. No lo sé si todavía seguiré existiendo ese nombre. Por supuesto, Pisco Vargas es el pisco más consumido de toda la década del 70. Así es. El pisco, y además cuando uno va a la Huacachina, uno ve las tinajones. Cuando uno va al convento de Santa Catalina, uno ve cualquier cantidad de tinajones, ¿no? Que son esas barricas inmensas, ahí se hacía pisco. Así es, Fili Bater. El pisco
el pisco es peruano. Todos los peruanos tenemos que sacar cara, como tú, como lo estás haciendo, Philip Butler. ¿A dónde está la prensa que también nos saca cara? Hagamos todo un esfuerzo, el Congreso, todo. Lo que pasa es que a mí me dicen, no, ten cuidado. Van a quejarse con el dueño, los dueños de las empresas chilenas, te van a boicotear. No te metas con los chilenos que tienen mucho poder. El lobby chileno es muy grande. Si PPK, al primer país que viaja antes de ser presidente, a Chile, y le da la mano a Piñera, su amigo. La Bachelet. Alan García, mi amiga Bachelet, lo espió. Tu amiga, no es tu amiga, es tu enemigo. 7 y 26 es sentido común, para lo grande o para lo chiquito, para la FP, para el aeropuerto, ¿no es cierto? Para el banco, para la aerolínea, el Perú peruano, el Perú para los peruanos, el Perú primero. ¿Qué clase de educación han tenido? 7 y 26. Esto es un ejemplo chiquitito, lo del pisco. Y créanme, si no creen que yo los estoy hueveando, entren al Google y busquen suspiro a la limeña, chileno. Se tiran hasta el suspiro a la limeña. Acá en el Perú alguien ha querido decir que la cueca es peruana, que su comida horrorosa es peruana, que su empanada calduda es peruana. La empanada más fea del Perú, la que hace un manco, es más rica que la empanada calduda. Así de sencillo, ¿o no? 7 y 26, ponme volumen, Turri. Este es un recordar, Isa. Reitero, tú eres peruano, estás en este momento escuchando Exitosa en París. No pasa nada cuando escuchas esto y cuando estás fuera. Despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. Que llamen los de Ica, que llamen los de Pisco desde el 97.3 de la FM. Muy buenos días. En el 467-4499. O en el Facebook de Exitosa Noticias o en el Twitter de arroba Exitosa P. 251-9422. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Señor Samaniego, de Surco. ¿Cómo está, señor Samaniego? También se destila pisco en Surco. ¿Cómo está, señor Samaniego? Bueno, solamente decirle que sociológicamente siempre los chilenos han visto un negocio en el Perú. Ellos han vivido hasta la fecha de lo que han robado en la guerra del Pacífico y quieren seguirlo haciendo. Desgraciadamente, el problema del Perú son los peruanos. Los grandes capitalistas y la clase media colonia, que ha sido la raza traidora en el país, ha permitido que esto ocurra. Y usted lo grafica muy bien. Espero que los jóvenes que ahora escuchen esto que siguen con su país. Así que no permitamos más esta invasión laboral. ¿Sabes por qué, hermano? Por lo que tú dices, es bueno que nuestras costumbres se respeten. Nuestra comida, nuestra papa a la huancaína, nuestro ceviche, ¿no es cierto? Nuestro caldo de cabeza, ¿no? Nuestro adobo arequipeño, nuestro picante tacneño. Es importante que se recuerde que en el Perú están los mejores gallos de Sudamérica, los mejores toros de América. La mejor plaza de toros de América está en el Perú. El mejor torero del mundo es peruano, porque los toros, los gallos, nuestra religión, nuestra comida es parte de nuestra identidad. 7 de la mañana con 28, 467-4499. Si el evento Philly hubiera sido en el Perú, ¿acaso nosotros le hubiéramos dicho a los chilenos que le pongan a eso que hacen allá en Chile creso? No, hubiéramos permitido que ellos pongan normal pisco, porque nosotros sabemos que el pisco es peruano. Me lo comenta Marta Moyano a través de redes sociales. Saludos a Marta, 7 de la mañana con 29. La cruz de Motupe. Se van a inventar Motupe en Chile y van a decir que su cruz es la milagrosa. O sea, no tengan las dudas. ¿No es cierto? A los cusqueños, dentro de poco tiempo va a haber un señor de Coyoriti ahí abajo por Chile. No jodan, pues.